Los deportes. En ORT Noticias. Hola, ¿qué tal Claudia Vázquez? Muy buenos días, con mucho gusto te vuelvo a saludar en esta mañana, ahora en este segundo bloque de la información deportiva, esta edición de RT Noticias de inicio de semana, es lunes, en pleno mes de diciembre. Es eh, ¿Se puede decir la recta final? Pues estamos prácticamente ya en la última parte de este 2019 y con el placer de poderle compartir lo relevante de lo que se ha generado hasta el momento, en lo que también hay que decirlo fue una... Una, un fin de semana, una jornada de fin de semana muy interesante y muy completa en cuanto a la información. Bien, pues vamos a comenzar con la NFL, Fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos, donde este domingo hubo cualquier cantidad de partidos muy interesantes, por cierto, algunos muy disputados. Me parece que uno que terminó por ahí de las tres y cuarto de la tarde, y los que siguieron para la segunda parte de la jornada dominical, y también... El de anoche, el domingo por la noche. El que cierra el día de hoy, en Monday night, no me gusta tanto, sobre todo porque los dos equipos pareciera que están jugando a ver quién es, eh, o quién es eh, menos malo. Y aún y cuando los Eagles de Filadelfia tienen la motivación de saber que dentro de su división en la Conferencia Nacional, los Dallas Cowboys perdieron el pasado jueves por la noche y sumando un triunfo pudieran estar posicionándose de la primera, eh, de la primera plaza de su división. Pero esto bueno, es la historia que estaría por escribirse esta noche y es un partido de lunes por la noche como le comento. Eagles contra Giants. El partido está programado para las 19 horas con 15 minutos, pero de los encuentros de este fin de semana, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers eh, vencieron 38 a 35 a los Colts de Indianápolis, que no están teniendo una buena campaña. Los Bills de Buffalo enfrentaron a los Ravens. Y perdieron los Bills 24 a 17. Vikings de Minnesota le ganaron 20 a 7 al equipo de los Lions de Detroit, mientras que los Green Bay Packers derrotan 20 a 15 a los Redskins. No es un resultado sorpresivo. Es más, me parece que el hecho de que haya sido hasta cierto punto apretado el marcador después de la muy mala campaña de Washington. Creo que era lógico que ganaron los Packers. Los Texans cayeron en el Energy Stadium de la ciudad de Houston, 38 a 24 ante los Denver Broncos. Los Saints de Nuevo Orleans y los 49ers se enfrentaron en el Superdomo de la Ciudad de Nuevo Orleans y vaya encuentro. En el último minuto del cuarto cuarto, se definió prácticamente todo. Aun y cuando llegó a tener la ventaja el equipo de los Saints, fallaron una posibilidad de convertir eh, dos puntos en la conversión. Y eh, no pudieron quedarse con esas dos con esos dos puntos importantísimos que al final, con una ventaja apenas de un punto, dejaron al equipo de los 49ers con tiempos fuera de por medio y una posibilidad de llegar, con una jugada por cierto, que fue eh, muy importante, eh, que fue seguida de un castigo, llegaran al punto en el cual intentaran... En eh, un gol de campo de tres, de tres puntos, y con esto quedarse con el triunfo de 48 puntos a 46. Eh, los aficionados de los 49ers ayer en redes sociales acá en México estaban eufóricos. Los Bengals eh, perdieron ante los Browns 27 a 19. Atlanta Falcons eh, vencieron 40 a 20 a las Carolina Panthers, mientras que los Jets vencen por un punto 22 a 21 a los Dolphins. Después los Jaguars cayeron como locales ante los Chargers 45 a 10. Los Pats en Foxboro. En diciembre el señor Tom Brady tiene una marca impresionante de juegos ganados contra los perdidos. Sin embargo, se enfrentaron a los Chiefs, el señor Mahomes y ayer cayeron 23 a 16 allá en Boston. Los Raiders cayeron también ante los Tennessee Titans que aprovecharon la derrota del equipo de los Texans y ya empatan en la, en la división de la Conferencia Americana donde se encuentran compartiendo créditos, aun y cuando todavía por el duelo directo entre estas dos franquicias tiene arriba el equipo los Texans, de hecho se van a enfrentar en este cierre de campaña, todavía quedan tres semanas por delante, avanza el reloj, son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, los Cardinals cayeron ante los Pittsburgh Steelers, veintitrés a diecisiete, y los l.a. Rams derrotaron veintiocho a doce a los Seattle Seahawks, ese también fue un gran encuentro el día de ayer, hoy, como le comentaba, cierra Eagles contra Giants. En otra información, hablando de el eh, fútbol mexicano... Vamos a tocar temas que tienen que ver con el, con el balompié local. Bueno, vamos por partes. Primero, en la Liga MX Femenil ya hay campeonas. Las Rayadas del Monterrey derrotaron 1 por 0 en el partido de vuelta al equipo de Tigres Femenil. Cobraron revancha después de lo sucedido en el clausura. Y prácticamente en las mismas condiciones ahora ganaron en su propio terreno con gol de Diana Evangelista al minuto 31. Y el global final fue de dos goles a uno a favor de las Rayadas. Y el equipo de Héctor Becerra se corona campeona campeonas, le eh, vencieron a el equipo que dirige Roberto Medina, dos buenos amigos, por cierto, y, y, y cuando digo buenos amigos entre ellos, y cuando digo buenos amigos de su servidor, eh, hay que recordar que Héctor Becerra jugó aquí en el equipo de Correcaminos, vestía la playera número siete del equipo local, ya hace algunos años, y el caso de Roberto Medina, bueno, pues es un hombre que conocemos por cuestiones eh, meramente familiares, y que ya tuvo experiencia dirigiendo al equipo de los al, al equipo de la selección mexicana en en varias Divisiones, selección mexicana femenil. En información del ascenso, ¿qué pasó en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca? Parecía que el equipo de Zacatepec mandaba todo a tiempo extra después de que primero se había puesto en ventaja el equipo de Alebrijes en la final de vuelta entre los alebrijes y los cañeros de Zacatepec. Leandro Rodríguez al minuto 12 se anotaba. Después eh, llegaba Rodrigo Prieto, un hombre que tiene mucha experiencia en este circuito de ascenso. Anotaba el minuto 23, después en la parte complementaria, al 66 de tiempo corrido, Juan Basulto ponía eh, la vela encendida de esperanza para el equipo cañero, sin embargo Arturo Elzuli de Ledesma otra vez <coughs> volvió a anotar, lo hizo en la ida, lo hizo en la vuelta, y con esto el defensa central del equipo de los Alebrijes de Oaxaca le daba el título. Al empatar a dos y el global final sellarlo a favor del equipo alebrije. Tienen ya medio boleto, van a pelear por él cuando, cuando por allá por el mes de mayo, se juegue, si es que el equipo de Alebrijes no repita, no repite como eh, campeón en el próximo torneo, clausura 2020. Por cierto, y para ilustrarle a usted de cómo se lleva a cabo eh, este sistema de reuniones eh, con los presidentes y propietarios de los clubes del ascenso donde se juega la final de vuelta, en esa sede se reúnen todos los presidentes, de hecho son invitados por el Ascenso MX para presenciar los encuentros, en este caso, el que se celebró el viernes por la noche en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Bien, pues en esa reunión dada el pasado viernes, antes de que se llevara a cabo la final, se presentó por parte de los potros de la Universidad del Estado de México en el Pleno de los Presidentes y ante la Liga y Ascenso MX <coughs> su intención de ya no participar en la próxima campaña de clausura 2020. Ya no estarían más en la división. De hecho, ya lo hizo oficial el sábado por la mañana y también ya lo dio a conocer el ascenso MX a través del comunicado que a la letra dijo, <coughs> perdón. Ascenso MX informa que este sábado 7 de diciembre se recibió un escrito por parte de Club Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en el que solicitan dejar de participar en la división. Por tal razón, la Liga MX y Ascenso MX turnará el caso al Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol para que inicie y lleve a cabo el proceso con las acciones correspondientes. La situación no está sencilla. ¿Por qué? Y digo no sencilla, para nadie. Y me refiero tanto a los involucrados, que es el equipo de los potros y el ascenso. Si en este caso se aprueba que los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México dimitan, o sea, se retiren, no podrán participar nunca más en el fútbol mexicano con ningún equipo que lleve el nombre de esta universidad, ni en la sede como tal, que es el Alberto Chivo Córdoba. Así es como está establecido en el reglamento. Esto provocaría que jugaran 13 equipos en lugar de 14 en la próxima campaña del ascenso tendría obviamente que reconfigurarse completamente el calendario. Un equipo tendría que descansar por lo menos una jornada a lo largo de la siguiente campaña. El tema del descenso, conforme a lo que en cuanto a reglamento vimos en la Liga MX, donde Veracruz fue desafiliado y ya no habría descenso en este torneo, automáticamente al momento de irse el equipo de Potros de la competición, ya se suprimiría el descenso. De hecho, eran los últimos de la porcentual. No es típico, es algo raro que se dé en una mitad de un año electivo futbolístico. Por eso causará alguna situación que impacte definitivamente en FIFA y esto sería el precedente tal vez de algún cambio en el sistema de competencia del fútbol mexicano. No sé, que se jugara una liga sin ascenso y descenso de 24 equipos, tal vez pudiera ser eso, y esto provocaría que algunos equipos del ascenso desaparecieran. Eh, no es lo óptimo conforme a lo que tenemos de costumbre en nuestro balompié, tener ascensos y descensos, lo cual también es bastante complicado lograrlo, sobre todo el ascenso. Y todo lo que tendría que modificar en cuanto al reglamento de afiliaciones y demás, la misma Liga y Ascenso y la Federación Mexicana de Fútbol. Así que la cosa, como le digo, no está sencilla. Tendremos detalles y agenda de este tema mucho todavía. En información de la Liga MX, también ya hay finalistas, y dado a que el equipo de los Rayados del Monterrey, dejaron fuera a los Hidros Rayos del Necaxa, venciendo los uno por cero con anotación de Rogelio Mori en el partido de vuelta y dejando de tres a uno en el global final a su favor, dado que los Rayados avanzaron a la final, entonces se tendrá que jugar esta, la final de la Apertura 2019 de la Liga MX, entre el 26 y 29 de este mes de diciembre. O sea, a fin de año conoceremos quién será el campeón, porque los rayados el día de ayer ya viajaron rumbo a la ciudad. Bueno, esto que realmente, bueno, ya viajaron a Qatar y esto que realmente es un glamour que sin duda se va a vivir en torno a estos escenarios donde se va a jugar el Mundial de Clubes el equipo Rayados representando los intereses de la CONCACAF y como club mexicano pues obviamente también representando el nivel del fútbol mexicano hay que decirlo si está ahí es por algo y esta situación obviamente tendrá que abrir una pausa de dos semanas para que se pueda después de esto jugar ya la final el otro contendiente serán las Águilas del la América que derrotaron dos goles por cero a Monarcas Morelia el día de ayer con anotaciones de Alex Ibarra y de Federico Viñas en la primera mitad y con esto fue suficiente para dejar el global no a su favor en cuanto a los goles se refiere, pero sí idénticos marcadores, la ida 2 a 0 la vuelta 2 a 0, la posición en la tabla fue mejor América y con esto califica a la gran final inédita, pero al final será una gran final sin duda me parece que de pronóstico reservado, Águilas del América, un continuo, un asiduo, un obligado a estar en esas instancias y los rayados del Monterrey que van a tratar... De buscar un título que les permita volver a ganar la credibilidad y la confianza, y sobre todo la simpatía de mucha de su afición que se alejó después de que perdieron aquella final con Tigres. Bien, pues así las cosas en cuanto a la información deportiva. Para concluir, el equipo de Correcaminos, el equipo azul naranja que dirige el señor Roberto Hernández, estuvo este fin de semana. Todavía el día de hoy eh, será día de viaje, entrenamiento y día de viaje de vuelta después de esta pequeña mini pretemporada que se llevó a cabo en el sur de Tamaulipas, en el trabajo de playa, en la Playa Miramar, para ser precisos, en el municipio de Madero, como le comento, y eh, ya con esto conoceremos cuál será el siguiente paso en la etapa de pretemporada rumbo a clausura 2020, que también para el corre lo tendrá, como a todos los equipos del ascenso, en, en un compás de espera para saber qué es lo que va a suceder en torno al calendario de competencia y cómo se va a llevar a cabo. Por cierto, dentro del tema de los puntajes y demás, que van directo al tema del ascenso en, y descenso, en la porcentual, también será un tema importante al momento de retirarse los. Potros y, y como sucedió con el Veracruz, creo que solamente lo único que tendrá como impacto será en esta, en esta estadística, en el tema de los puntos conseguidos de los equipos que se enfrentaron a Potros, pues no se les van a quitar ni tampoco los goles anotados, porque esto sentenciado está, de hecho ya prácticamente se dio cuando terminó la temporada regular. Bien, pues vamos a una pausa comercial, le informo que son en este momento a las 8 de la mañana con 25 minutos y regresaremos con más de Rete Noticias con Claudia Vázquez, buenos días.